bizcocho de limón. Batimos 3 huevos con sus claras. Le añadimos un yogur de limón. Tengamos en cuenta que el recipiente del yogur será nuestra medida para el resto de los ingredientes. Rallamos la corteza de un limón y se la incorporamos al huevo batido. Añadimos una medida de aceite suave. Batimos hasta que quede perfectamente emulsionada en la crema. Incorporamos 2 medidas de azúcar, batiendo muy bien hasta que esté perfectamente diluida. Agregamos el zumo del limón que previamente habíamos rallado. Ponemos 3 medidas de harina a la que añadiremos un sobre de levadura para repostería, la mezclamos bien con la harina y la incorporamos en la crema para formar la masa del bizcocho.
Precalentar el horno durante 10 minutos a 180 grados. El molde le untaremos bien de mantequilla para poder desmoldar una vez cocido el bizcocho. Cuando tengamos esta temperatura, introducimos el molde con la masa durante 30 minutos. Aconsejo que antes de desmoldar se pinche con un palillo largo y si este sale manchado de masa, se deje hornear unos minutos más. Dejar reposar unos 5 minutos y desmoldamos con mucho cuidado para no quemarnos, y a disfrutar de este delicioso bizcocho de limón. Gracias por ver Guadarrama Televisión. Si te gustó el video, dale a like. No te olvides suscribirte y apretar en la campanita. Con eso te avisaremos cuando tengamos publicaciones nuevas.